Buenas noches. Un saludo desde Los Ángeles, California. Estamos escuchando La Bamba de Manuel Acuña y su orquesta. Es un sencillo publicado por Imperial en 1949. Grabado originalmente entre 1946 y 1947. Fue editado por Imperial en el disco de larga duración Mexican Folk Dances, volumen 2. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches para la gente que lo esté viendo diferido este programa en cualquier parte del planeta. Estoy muy contento de presentarles esta noche el libro Discografía General del Son Jarocho en los Estados Unidos, una compilación del doctor Rafael Figueroa Hernández, quien está allá en el backstage, y tuvimos una plática muy amena previo a salir al aire. Vayan etiquetando a la gente que conozcan, que les guste el son jarocho de Estados Unidos, México, Europa, de Canadá, de donde sea, porque esta historia es una historia que continúa, que va a crecer y que es importante que conozcamos. Y bueno, va a haber muchas sorpresas esta noche en esta conversación que voy a tener con el doctor Rafael Figueroa Hernández, quien nació en Veracruz, allá en los años 50, en 59, y es investigador acerca de la música popular veracruzana en dos de sus vertientes principales, lo rumbero y lo jarocho. Licenciado en Sociología y maestro en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y doctor en Historia y Estudios Regionales por la Universidad Veracruzana, la UV. Realizó estancia postdoctoral en la Universidad del Sur de California, USC. Así la conocemos por acá. Y es investigador del Centro de Estudios de la Cultura de la Universidad Veracruzana y autor de más de 20 libros sobre la música popular mexicana y caribeña, entre los que destacan Salsa and Related Genres, me falló el inglés, ya estoy peñaneteando, una guía bibliográfica del son jarocho, guía histórico-musical, además de las biografías de Ismael Rivera, Toña la Negra, Lorenzo Barcelata y Celio González, entre otros. El más reciente, en la segunda edición, de Luis Ángel Silva Melón, dedicado a la figura mexicana más importante en la esfera afroantillana.
Ha recibido apoyo para la investigación de diversas instituciones, como el Instituto Veracruzano de Cultura, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto de Cultura Puertorriqueña, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Fundación Rockefeller y el programa Fulbright del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ahí nada más, si no lo han compartido esta programación de hoy, están de plano ya fallando, porque como se dan cuenta, tenemos una noche bastante especial. Y pues bueno, vamos a darle la bienvenida a ni más ni menos que al doctor Rafael Figueroa Hernández, a quien quizás se me salga en algún momento hablarle de tú, porque lo conozco desde hace ya muchos años. Así que bueno, ahora sí, venga, manden sus saludos, ¿desde dónde nos están escuchando? Buenas, ¿cómo estamos? Buenas noches, pues muy bien, muy contento, ya me escuchaste. muy, con el honor de tenerte aquí presentando este gran material. A mí siempre me pasa cuando leen así la semblanza del currículum, luego no me reconozco y dicen, ¿a poco yo hice eso? ya ni me acuerdo, ¿no? Sí, pues. Y luego quienes nomás te hemos visto por ahí conduciendo un encuentro de jaraneros o un programa de radio, y que sí, un librito por aquí, otro por allá, pero dices, ah, no, espérate, aquí hay más. Es que no sé hacer otra cosa. Hombre, pues qué bueno. Qué bueno, porque pues mira qué estás haciendo ahora. Y bueno, antes que arranquemos en lo que es el disco, yo la verdad te quiero agradecer que hayas ofrecido presentar aquí en este medio, en este público aficionado, amante del son jarocho, que pues tengamos... ¿Es primicia? Sí, claro, aquí lo sí. Estoy presentando. Presentación es... a nivel mundial aquí contigo. Me hubiera puesto mi guayabera blanca y mi sombrero de palma. Caramba, no, pues muchísimas gracias. Ahí está Fandango Club, para que no digan que aquí nomás se les dan... Ah, no, mentira, todo es bien especial, pero para que vean. Muchas gracias entonces por ello. Ahí vamos a estar recibiendo saludos y los vamos a leer, pero quizás sin mencionar para conservar la plática. ¿Cómo has estado? Bien, pues acostumbrándose a la... a esta nueva realidad, ¿no? De que, pues, sí esperamos superarla, pero pues también hay cosas que seguramente se van a quedar ya con nosotros para siempre, ¿no? Y hay que tomarlas como parte ya de nuestra vida. Y pues ahí vamos, o sea, no hay de otra más que seguir adelante y seguir trabajando y seguir haciendo, pues, lo que uno hace, pues, ¿no? Que bueno, hiciste en 2021, es cuando 2020 y 21 seguro fue uno de los proyectos que te mantuvieron ocupado. Sí, claro. Bueno, pues ya sabes que mi área de trabajo es la música. Sí se vio un poquito sacrificada por la pandemia, pues no hay fandangos, no hay conciertos, ¿no? No se puede uno mover tan libremente, etcétera, ¿no? Pero afortunadamente yo creo que sí hemos aprendido a manejar los medios ya como grupo, pues, y entonces uh-huh. sí hay comunicación, fluye la información, le puedes preguntar directamente a alguien, oye, ayúdame con esto, etcétera, y en general yo creo que hemos hecho buena comunidad. Digo, no, nunca falta las broncas entre familia, pero yo creo que la comunidad jaranera ha sabido mantenerse así como en buen plan, pues, ¿no? O sea, pues nos ayudamos, nos echamos la mano, igual de vez en cuando nos echamos un round con alguien, pues, pero pues es toda familia, o sea, no hay nada... No hay de otra, pues. Si en la última cena se lo echaron. Ay, Dios. No, pues, gracias, la verdad. Sí, nunca va a faltar. Y lo que no debe de faltar, sobre todo, es este tipo de aportaciones, ¿no? Que vienen a plantear, pues, finalmente una unidad, ¿no? O sea, con este libro, que todavía la gente no lo está mirando, pero yo al... Ya no es ojearlo, ahora es al desplazarle, sí, claro, el mouse, que esa es una nueva también, que este libro es muy moderno. Entonces, al estarme desplazando por sus páginas, digo yo, wow,
qué comunidad tan grande, qué conexión con como lo que estamos escuchando ahorita de Harry Belafonte. Una versión de una bamba que dices, esto nunca lo había escuchado, ¿no? O sea, y me une, ¿no? Me unes a algo que desconocía. I will always love you. Then the sand blew away and your love did too. Todo un poquito como guantanamera, pero acaba en, resuelve en bamba, richivaliana. Y ahí se va. Es a mí, digo, obvio, yo estuve haciendo ese trabajo del son jarocho en Estados Unidos como parte de mi postdoctorado cuando estuve allá en la USC, y lo que más me gustó fue precisamente el como que se abría el abanico, pues, ¿no? O sea, sí hay cosas que las que estamos acostumbrados, de las que incluso nos pueden gustar más que otras, pero lo interesante es cómo es la presencia jarocha en Estados Unidos ha dado para mucho, pues, de muchas maneras y tipo de persona, épocas, realmente ha estado presente. Yo localicé, digamos, la primera documento que hablaba del son jarocho en Estados Unidos por ahí de los años 32, 33, que hay una compañía de teatro musical de ahí cerca de Los Ángeles, que se llamó los Padua Hill Mexican Players, pusieron una obra sobre Veracruz y no sabemos cómo sonaba, pero intentaron que sonara a son jarocho, pues, eso. Entonces, seguramente 1932. No, para nosotros hubiéramos levantado las cejas así como que no, eso no es, pero sí es, pues, o sea, es una influencia, es una manera de recuperar algo, ¿no? Y sí, yo no sé si me has oído, pero yo luego lo digo mucho. Cuando yo platico acá en México de la escena jarocha en los Estados Unidos, pues no falta quien le levante la ceja, ¿no? Así como que... Y le digo, mira, tranquilos, esto es como cuando en las familias tradicionales la muchacha de la casa se enamoraba de un fuereño. Se preocupaban, ¿no? Uh-huh. Sí se preocupaban, ¿no? Que se la va a llevar, pues a lo mejor y sí. Que la va a cambiar, pues a lo mejor también. Que le va a hacer cosas que ni me quiero imaginar, seguramente. Pero, y las abuelas lo decían mucho, con que me la quiera y me la respete. Eso y yo creo que es lo que está pasando con el son jarocho en los Estados Unidos, ¿no? Sí, va a sonar diferente, sí, hacen cosas que a veces uno como que no, pero al final lo quieren y lo respetan, y para mí, realmente para mí eso es suficiente, pues eso. Y habrá diferencias, ¿no? Habrá buenos, habrá malos, habrá regulares, como en todo. Digo, acá también los hay, ¿no? Sí, eso. Sí, sí, sí. Dejen de estar echándole tierra al vecino y ustedes miren. No, pero removamos tantito eso, por lo menos por los siguientes minutos. Y invitar a la gente a que vea este movimiento, estas producciones, justo a través de esa lente que nos acabas de compartir, ¿no? Fíjate que como muestra, ¿no? Ahorita ya vienen los encuentros de jaraneros, el de Los Ángeles y el de Nueva York, que veo que vas a ir al de Nueva York, ¿no? Sí, allá voy a estar. Así que, bueno, pues también allá ya he leído que hay emoción de este libro, por este libro, por esta publicación. Ya le dijeron es un libro de cabecera, lo cual yo estoy de acuerdo, es un must have. Es uno de esos que bueno. Dices, debes de tenerlo porque sí, finalmente nos va a hacer reconocer este pasado, este vínculo, estas diferentes formas, no solo en bambas, ¿no? Porque hay unas que en donde se toca como son, pero ya no necesariamente bamba. Así que mira, aquí está Beto diciendo... Sí, ya nos está corrigiendo. No, pues No, se agradece. No, está aportando, claro, es que... A ver... Eso comentábamos ahorita antes de entrar, que las discografías, a mí me encanta que lo primero que hacen es precisamente como que buscar la aportación de los demás, ¿no? En el sentido de que, pues te falta, te sobra, esto sí, esto no.
Y para eso se hacen, pues, o sea, para eso se hacen los trabajos, pues, para que la gente los complemente. Somos una comunidad, entonces les juro que no me voy a enojar si me dicen, no, ahí metiste la pata, o ahí te faltó algo, o no es cierto, fulanito no toca en ese, no importa, o sea, Lo corregimos. de eso se trata, pues, o que me falta, obviamente, los discos que faltan son los que más agradezco, pues, porque ya en la siguiente edición, pues ya ahí estarán, ¿no? Eso, fíjate, no, es que ya estamos aleatoriamente hablando de este libro, porque exacto, es una posibilidad que la modernidad nos da, ¿no? Tanto de distribuirlo digitalmente como de actualizarlo, ¿no? Y bueno, déjame leer algo que está escrito al final, que dice, este libro es un intento de sistematizar la producción de grabaciones de son jarocho que se han hecho en los Estados Unidos. Se pretende que sea exhaustiva como un registro de trabajo de muchas personas de múltiples trasfondos culturales que han encontrado en el son jarocho un punto de encuentro. Es un trabajo de visibilización de una tradición musical que, si bien nació en México, ha sabido encontrar un lugar en el norte, creando y desarrollando un intercambio fructífero y esperanzador en esta época en que cada vez necesitamos más puentes y menos muros. Ahí está. No, y vaya que sí es un puente. La gente en México está muy curiosa por lo que se ha hecho. Por acá en Estados Unidos hubo un boom que empezó en 2001 y se ha ido, pues, ha ido creciendo, ¿no? ¿no? Si no estás de acuerdo, si tú sabes algo, me dices, ¿eh? Pero yo Sí. llevo 16 años por acá y bueno, he vendido muchas jaranas y he visto cómo mucha gente trae jaranas de otros, así que eso es una prueba. Y bueno, en todos esos años. En México creo que gente tiene una percepción de que todo esto inicia con César Castro. O quién sabe que si con Mono Blanco. Ah, que es que cuando Mono Blanco anduvo por acá con los Enzontles. Y de ahí como que no le saben, ¿no? No saben que sí hay un pasado muy, muy, muy más lejano de producciones, de trabajo, de uso, de afición, de amor por el son jarocho acá de este lado. Y este libro pues también va a ofrecer esa ventana a lo que se ha hecho por décadas, ¿no? O sea, esa bamba que toqué al inicio es, pues ahí se oye el LP, ¿no? Que De los ya, que 40, ¿no? sí, que ya que esta juventud que sabe de ese, ¿no? Cuando lo estás a explicar, le digo, pues es que era como una tortilla negra que daba vueltas, ¿no? Y había que atinarle en dónde ponerle, ¿qué? La salsita. Así que la verdad es algo que sí, sí va a enriquecer el conocimiento general de la gente y además, qué mejor que con una facilidad de ir a escuchar, ¿no? Porque no nomás es ver ahí las portadas, que también es otra maravilla, está gráficamente está súper, súper rico porque cada portada, todos los que hemos hecho un disco, le ponemos especial atención y aquí pusiste todas las portadas de todos los discos y eso Y también es además, una información que te va dando algo que extra. me preocupaba ya en esta época del consumo digital es que ya nadie tiene más información que el nombre del grupo y el nombre de la rola, pues, ¿no? Nada más, no, nadie se entera de otra cosa, de que si hay un solista, que si están tocando saxofón o si están tocando cítara, lo que sea, ¿no? Ya no, Sí. o sea, ya nada más se oye, conoces el mínimo dato de quién toca y qué toca. Y entonces sí se me hacía importante como que rescatar en la medida de lo posible, porque también algunos discos no decían o no dicen o no se sabe todavía, no se sabe, digamos, ya se perdió por ahí quién es el, Sí. quién fue el autor o quién tocó, etcétera, ¿no? Y entonces uno anda de ahí de preguntón, pero sí tratar de construir de nuevo quiénes participaron, en qué época, qué hicieron, ¿no? ¿Quién compuso versos? En algunos casos pudimos encontrar de que, ah, pues fulanito hizo el cuarto verso de tal cosa. Entonces, yo creo que es importante, pues, porque si no, nos estamos despersonalizando yo digo, tú también, tú menos que yo, pero yo me acordaba así,
lo interesante de un disco era poner el disco y oír la música, pero después ver la portada, ¿no? Y ver atrás quién tocaba, quién hacía esto, cuáles eran las rolas, quiénes eran los compositores. Eso ya es, digo, yo no estoy hablando así Sí. como que tiempos pasados siempre fueron mejores. Yo creo que ahora tenemos una oportunidad de escuchar mucha más música de la que escuchábamos antes, pero hay cosas que se pierden y hay que tratar de recuperarlas, pues, ¿no? Sí, y fíjate que con la digitalización ahora es muy más barato poner toda esa información, porque hubo un momento en donde la digitalización todavía no pegaba y producir un disco, pues meterle libritos, o sea, si no tenías beca, era, ah, sí, claro, quieres tantas páginas, pues ponle, porque te va a costar, ¿no? Decir, ah, ¿quieres color? Ah, ponle porque te quieres a color, ¿no? Y así, si quieres que el disco vaya con el arte impreso a color, era más dinero y bueno, pues si llegabas a un punto donde decías, pues lo siento, ¿no? O sea, sacrificabas el poner las letras del disco, lo que sea, ¿no? Tenías que hacer sacrificios. Hay muchos discos que nada más traen el papelito, ¿no? Así con la portada y párale, ¿no? Y ahí las letras en negro del grupo y el nombre del disco con quizá el año, se acabó. Porque sí, era muy costoso, pero ahora con la digitalización los artistas lo pueden hacer y tú con este libro, pues tienes, no sé en qué momento vayas a compartir, pero No, tú. tienes una serie de herramientas que facilitan a que cualquiera de nosotros vayamos tanto al disco como a la página, o sea, te enlaza realmente con lo que encontraste, con lo que... Por lo menos te encamina, ¿no? Te encamina. Si Claro. quieres saber más de esa grabación, de ese grupo, órale, ahí está. Sí, yo lo que pasa, las discografías obviamente ya tienen muchos años sobre esta tierra. Y se han hecho muchas muy, muy importantes, etcétera. Pero yo creo que hasta ahora tenemos la posibilidad de realmente hacerlo interactivo, pues, ¿no? Que eso es lo que quise recuperar en este. No es nada más decir, bueno, se hicieron 200 y pico, o encontré 200 y pico de grabaciones, sino que la mayoría, y ahí sí la gran mayoría, tienen un enlace para oírla en el momento en que la estés viendo, pues, ¿no? Que eso es algo que pues sí, hay que agradecerle a las nuevas tecnologías, pues ahí sí no hay vuelta de hoja, son de las buenas cosas que nos deja. Igual podemos quejar de las cosas malas, pero pues ¿para qué, no? Mejor hablamos de lo bueno que nos está dando, ¿no? Enfoquémonos en lo bueno, que hoy es una noche de celebrar, una noche en donde un documento más dentro de nuestro mundo del son jarocho viene a complementar, viene a apoyar, viene a contribuir de forma muy positiva. Y ahorita van a saber más por qué tan positiva. Es que no quiero irme de la boca. No, Oye, no, tú dime, tú cuando quieras lo empezamos a Rafael. compartir. Ahorita, déjame te pregunto, ¿qué fue como el grupo o el son que dijiste? Ah, chinga, chinga, chinga. Este sí no me lo esperaba. Uno de esos de que te Me generó gustó, por una... ejemplo, descubrir a Steve Jordan, que yo medio lo conocía, que era así como Tex-Mex, acordeón, etcétera, que hizo unas versiones que a mí me gustaron del Cascabel y del Pájaro Q, que no me lo esperaba, pues, de repente ahí están y suenan bien y pues se nota que pues, digo, es un músico que le puso oreja y lo intentó hacer bien y recuperar el saborcito, ¿no? Esa me gustó mucho, ¿no? A muchos de los contemporáneos yo los conocía, pues. Sí. Ah, mira, ahí Steve está. Jordan. Ah, sí. No, es que aquí hay producción. Yo tenía mi cascabel con una cinta morada, con una cinta morada. Yo tenía mi cascabel y como era de oropel, y como era de oropel, se lo di a mi prenda amada para que juegue con él allá por la madrugada. ¡Ay, cómo retumba el suelo! Estaba yo naciendo cuando él cantando el cascabel. Platícame tantito de... Yo no lo conocía, fíjate. Sí, bueno, y pues hizo ahí un también un pájaro Q que me gusta bastante.
Y te digo, en el acordeón, pues haciendo las partes que podríamos pensar que tendría que hacer el requinto, pero con una soltura y con un, o sea, fluye, pues, ¿no? O sea, no está así como que él, decían el parche, está hablando a Jorge Herrera, porque me imagino, ahí sí yo no conozco la historia, pero me imagino que partió un ojo en algún momento y traía un parche, pero pues tocaba el acordeón como los medititos ángeles, pues, ¿no? Y volteó a ver el son jarocho, porque el son jarocho siempre ha sido parte de la cultura hispana de los Estados Unidos, pues. Pues así yo que pensaría que todos los mexicanos en Estados Unidos, el son jarocho está ahí, presente, anda en el subconsciente, anda volando, ¿no? Y no nada más, ¿sí? Richie Valens, pues, que Richie Valens tiene su lugar, su lugar, ¿no? Claro, no, no es un, sin quitárselo, pues, su nicho. Pero aparte de él hay muchísimos, ¿no? Sí, claro. Lopeto nos dice que tenía un ojo de vidrio. Y justo qué bueno que tocamos ese punto, ¿no? Que si bien Richie Valens es el que todos podemos mencionar, citar, pero aquí está este Steve Jordan con un cascabel de 1977, despuesito, pues, pero con esta... O sea, jocoso, jocoso, vámonos, arriba. No, qué divertido. Sí, que de todos modos sí intentaba hacer son jarocho, aunque con otros instrumentos, otra concepción, ¿no? Y pues ahí está, ¿no? Si ha sido tan difícil conseguir jaranas hace 20 años, imagínate hace 40, ¿no? 45. Aquí hablan de que América de los Tigres del Norte está influenciada por el son jarocho. Yo no la conozco. Qué bueno que me... Estoy capturando pantalla. Dale, Rafa, porque a ver, América de los Tigres, ¿no? Ahorita las podemos escuchar tantito, si pues quieren, total, ¿no? Para analizar el criterio de Rafa, porque además el criterio que tuviste que usar, ¿no? Porque te habrás encontrado con bambas, con cascabeles, con balajúes que no. Sí, bueno, también dijiste. O también, por ejemplo, muchas en algunos lugares pues usaban jaranas, pero no sonaba para nada son jarocho, pues, ¿no? O sea, mi principal juez era, suena son jarocho, aunque sea así rarito, aunque sea lo que sea, entra, ¿no? Okay. Tampoco me puse a discriminar, decir si lo bueno, lo malo, no, tiene, entra, ¿no? Ah, suena son jarocho, tiene influencia el son jarocho, órale, ¿no? Ahora sí que si te daba por querer echar una mudanza o algo, ya. Así decía el Godo, dice, ¿cómo se sabe cuando un son jarocho es un son? Dice, pues se siente. Sí. A ver, escuchemos tantito. A ver, tú vas a decir, los Tigres del Norte, América. Haber nacido en América es como... Tierra de bellas imágenes que alegra el corazón. Mosaico de mil colores, bellas mujeres y flores. Para los pueblos de América les canto mi canción. ¡Venga el coro! De América yo soy. De América, pum, 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 pum. Yo soy del color de la tierra yo he nacido. Venga, fuera, bueno, pues ahí está. Tiene ahí unos ligeritos toques de la bamba de Richie, ¿no? O sea, hay una figurita por aquí, luego un poco de la progresión y pues seguramente ahí anda, o sea, el son jarocho tuvo algo que ver ahí, pues, ¿no? Sí, pero oye, como que se quedó... Sí, no fue un convincente. Muy ligeritito. Como, sí. Como que, no, pues qué divertido. ¿Cuántas horas habrás pasado escuchando? mejor no, porque ser una de las cosas que me reclamaba mi mujer. Estar oye, todas las cosas. Y bueno, y también que sí oí mucho que no entró, pues, ¿no? O sea, que alguien me decía, no, pues es que fulanito toca el requinto ahí. Pues sí toca el requinto, pero no suena son jarocho, ¿no? O igual, bambas. Por ejemplo, algo que yo creo que queda pendiente y sí me era lo jarocho tocado por mariachis, ¿no? Que yo creo que eso es algo importante, pero
ya no me dio tiempo porque es como que un universo en sí mismo, pues, No, es que ahí es otro libro. yo digo, hay muchos de los mariachis que tocaban el cascabel, que tocaban la bamba, que tocaban, y entonces pues en algún momento yo creo que tendrían que entrar. Espero que despuesito. Aquí nada más puse una cosa de Checo. De Checo Alonso. Checo Alonso, que sí me sonó más jarocha, jarocha, ¿no? O sea, no, 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 no a mariachi tocando jarocho, pues. Pero bueno, errores va a tener, y esos los acepto, ¿no? No tengo problema, incluso pido a la comunidad que el error que encuentren, señálenlo. Afortunadamente ahora ahí está Facebook, ahí está correo electrónico, ahí está lo que quieran, ¿no? Ay. Díganme, no, en tal página la cajeteaste, Ahí, ¿qué pasó? Ese no. ¿no? Oye, a ver, yo mencioné que bueno, en los últimos 15 años, ¿no? Que la gente puede tener esta percepción que es algo más reciente el boom del son. ¿Tú podrías identificar algunos momentos, así como en una gráfica, decir, ah, el 58 o el 2000? X, otros picos, momentos en donde como que hubo Sí, más producción. los 50, por ejemplo, fueron importantes porque es cuando empezaron a llegar acá, bueno, que empezaron a llegar a los Estados Unidos, Andrés Huesca y Lino, pues, que empezaron a visitar y tenían un mercado, pues, un público, ¿no? Ya había lo habían precedido las películas en los 40s, que se veían en Los Ángeles todo el tiempo, pues, ¿no? Entonces se vio Solo Veracruz es bello, Huapango, todas esas se vieron. Entonces la gente, que la mayoría de los que emigraron a la zona de California no eran de Veracruz, sí había, pero era realmente una minoría, pero conocían el son jarocho, lo habían visto en las películas. Luego vino la radio y los discos, y luego vinieron las giras de Huesca y de todos ellos, ¿no? Fue en los 50 cuando se crea el primer Variedades. grupo de son jarocho, de los Estados Unidos, que fue ¿Y fue acá en Los Ángeles? el conjunto Papaloapan, sí, El con Bobby Papaloapan, Chagoya. el Bobby, ese, Él ah, mira. fue digamos, el primero que decidió, ¿sabes qué? Este grupo va a tocar son jarocho, ¿no? Y ahorita que decías como que de las diferencias de la época. Él le gustó mucho el sonido del requinto, pero no tenía ni idea, o sea, ni idea de cómo era un requinto, cómo se construía. Y él me platicó que fue en una portada creo que de los Tres Ases que tocaron, había un requinto jarocho, y entonces él fue con Candelas y le dijo: quiero uno así, de la portada del disco. Quiero uno, hombre. Exacto, así, así, quiero uno. Y pues igual, y así de repente un amigo iba y compraba una jarana, y entonces, pero eran procesos que tardaban años. Digo, ahora le escribes por el Messenger a tu laudero favorito y te lo mandan un ratito, ¿no? Tu laudero favorito. Sí, no, me imagino Candelas de repente empiezan a recibir pedidos de jaranas, de requintos, y ahora investigar qué es eso, cómo se afina, de qué tamaño son, porque pues nomás por la foto está canijo. Sí, bueno, y dice que él empezó con una espiga que era de una suela de zapato. O sea, que era de cuero. Sí, de cuero, de cuero, de cuero. Su nombre, dejabas el brazo ahí, imagínate el arrastre. Qué bárbaro, Pero no. bueno, así, así, así se fue conformando. Qué. Y luego ya con el intercambio, y cada vez iban más jarochos para allá y que regresaban. Una figura importante fue, por ejemplo, la del Chayote, que en alguna ocasión ya nos vemos. Ese está en el otro lado, ¿no? Del Él país. está en no, él ahora ya vive en Veracruz, pero durante muchos años estuvo en los Estados Unidos en general, ¿no? Trabajó para el Smithsoniano, etcétera. Y entonces tuvo algunos momentos importantes. Bobby Chagoya lo conoció, los Lobos lo conocieron, hablando hace un tiempo con la gente de Seattle, me decían que había un registro de un jarocho que había ido en los 60s a dar un taller, y había sido el Chayote, pues, ¿no?
que realmente hizo una época interesante, dejó instrumentos, él era laudero también, etcétera. Entonces, ah, mira, no sabía que era laudero. Entonces, ha habido momentos importantes, pues. Yo creo que sí es interesante, que es lo que yo le digo a todos los chavos, o sea, si tocas un jarocho, pues amplía tu panorama, pues. No quiere decir que todo te vaya a gustar, no. O sea, al final te gusta lo que a ti te gusta y punto, pues. Pero sí es importante que oigas a todo mundo, pues, ¿no? Y con todas las locuras o desfiguros a veces, o cosas que no te gusten, o cosas que no vayan con el estilo que tú quieres tocar. Ok, o sea, eso nadie te va a decir que toques algo que no te guste, pues. Claro. Pero sí conócelo, pues, ¿no? O sea, ahí está. Y es un poco la idea de hacer esta discografía para ver, pues, a mí luego me divierte ponerme a ver todas las bambas posibles y por haber, todos los canelos que hay. Sí, canelo también es otro popular. Pues ahí te das cuenta, por ejemplo, que el canelo es mucho más popular en el ambiente jarocho en Estados Unidos que acá, ¿no? Sí. Pues hasta yo grabé canelo. Acá obviamente Unidos. La gente lo conoce y todo, pero no es un son de los que andan así como que en la mira de todos, ¿no? En el repertorio de los grupos no se escucha. Otra pregunta. Gente clave que dijiste, órale, gracias, te llevaron a otro espectro de, a otra zona del espectro de la producción del son. ¿Quiénes fueron? Bueno, obviamente Bobby Chagoya fue fundamental, pues, ¿no? Por ese digamos, ese papel de pionero jarocho, ¿no? Alguien que me ayudó mucho fue Francisco González. Francisco González, fundador de Los Lobos. El que fundó Los Lobos y que afortunadamente ahorita ya no está por acá, pero lo tuvimos varios años acá en Jalapa y pues platicábamos mucho. Él me guiaba, me decía, oye esto, oye es lo otro, etcétera, ¿no? A veces, pues él también tiene su carácter y entonces... Es que pues, Pancho es famoso por su carácter. También exacto, fundador de las Cuerdas Guadalupe, por cierto. Sí, claro, sí. Que bueno, esa es una de sus aportaciones importantes porque realmente en un momento en que no había, digamos, buena cuerda para los instrumentos, él se dedicó a experimentar y a entender y a tratar de buscarle todo y creó esto que pues ahora muchos se benefician de eso, ¿no? Entonces sí. él fue de los buenos, pues, que me ayudaron. El encuentro de jaraneros de California, el de Los Ángeles, para mí fue fundamental, ¿no? Porque me llevó a conocer a mucha gente, ¿no? De los dos lados, ¿no? Que allá lo bueno en el ambiente jarocho de aquellos lares es que no están tan peleados los dos lados del son jarocho, ¿no? Nos vamos a ver el sábado. Está el encuentro y aquí vamos a estar. Voy a participar con Cambalache y demostrar que se puede, o sea, se puede convivir. No tienes, no, nadie se va a morir, pues, ¿no? No es COVID. Exacto, ¿no? Si no quieres tocar como toca el otro, pues no se te va a pegar a fuerza, pues, ¿no? Sí, y no. Y lo bonito de este encuentro es que sí tiene todas estas manifestaciones. No me acuerdo cuando estuvo Aparato, que fue completamente excepcional al sonido que suele darse en un encuentro de jaraneros. Desde ahí con Cambalache, pues no vamos a exagerar, pero llevamos algo que va a ser, pues, diferente. Olas. Van a escuchar cosas nuevas. Aún muy son, pero pues como siempre los encuentros te inspiran a presentar algo especial para el momento, así que ahí vamos a estar, pues arpa, requintos, jaranas, violines, percusiones, de todo, bye. Este sábado, aquí en la Plaza de la Cultura y Artes. Yo la gente... me muero de ganas por estar por allá, ni modo, ya. Para el otro será. Sí, voy a transmitir la segunda mitad, porque yo toco en la primera, entonces después de la ceremonia voy a poder transmitir. Ojalá durante la ceremonia. Así que ahí alguito les va a llegar en vivo. Ahí estaremos pendientes. Sí. Oye,
otra pregunta más. Y ahora sí vamos ahorita a ver un poquito las páginas del libro, ¿no? Es que... Tranquilo, tranquilo. Tú. No, yo tú. Porque la gente que no vaya a ser como que, bueno, hablan, hablan, ¿y dónde está? Porque no sale. ¿En qué zona? O sea, está Los Ángeles con mucha producción. Ya dijiste el primer grupo de Son Jarocho que puedes tener registros. Nace aquí en Los Ángeles. Pero ¿qué otros lugares también han sido importantes por su producción discográfica? Sí, bueno, California se lleva la tajada más grande, ¿no? O sea, desde abajo hasta arriba, pues, ¿no? Ese ha sido tradicionalmente el lugar donde más Son Jarocho se ha hecho en los Estados Unidos. Hay una franja también interesante en Texas y el sureste, digamos, de los Estados Unidos, ¿no? Que también han sido más o menos productivos, pues, ¿no? Rascándole un poquito, Lorenzo Barcelata, por ejemplo, hacía sus giras por el Arizona. Y también Huesca y todos ellos. Entonces hubo gente que lo oyó y que le gustó y que no hubo grupos dedicados al Son Jarocho, pero el Son Jarocho estaba presente, ¿no? Chicago, evidentemente, también era por la presencia mexicana, ¿no? Sí. Que repito, no eran veracruzanos, salvo en fechas recientes, que sí hubo ya un buen número de veracruzanos, todavía hasta los 50, 60, el número de veracruzanos era muy poquito, o sea, sí había, pero era muy, muy chiquito la representación, pero los mexicanos de otros lugares pues, tenían el Son Jarocho por la radio, por el cine, etcétera. Entonces en Chicago son esos como tres puntos, ¿no? O sea, Texas, Chicago y pero el que se lleva la mayor parte, cuando menos en Son Jarocho, es California, ¿no? Y Los Ángeles como la punta y, de la... Y de más reciente producción, yo veo Nueva York bastante activo. Nueva York está interesante, está produciendo, ¿no? A mí me gusta mucho el trabajo que hace Sinue Padilla, pues, con Jarana, ¿no? Jarana. Que igual es un trabajo que no es Son Jarocho como tal, pero lo incluye, o sea, y lo ha digerido y lo ha metido a su proyecto artístico, ¿no? Bueno, en California los chavos nuevos están haciendo cosas interesantes, ¿no? Bueno, estas son de México, que siempre ha estado ahí, que no es un grupo de Son Jarocho, pero siempre tiene el Son Jarocho. En algún momento el Son Jarocho está presente, ¿no? Y han tocado y han hecho al menos este disco de Fandango en la calle 18, que es bastante interesante, pues, ¿no? Es bonito, pues. Y luego otras cosas, hay una versión de Los Panaderos que me gusta mucho porque es así, todo el eclecticismo que solo se podía dar en Estados Unidos. Sí, wow, pues, qué agasajo se va a dar la gente que se anime a descargar, a comprar este libro. Ahora sí, yo creo que vamos a empezar a encaramelarles el ojo. Para que la gente que nos esté mirando en vivo o quienes estén mirando esto grabado, por favor, se animen a obtenerlo. Rafael, entre unas de las tantas cosas buenas que hizo en este momento es ponerlo muy accesible. Sí, bueno. Voy a compartir la pantalla para darles un pequeño tour de lo que significa el libro y de las posibilidades que tiene para espero que encuentre gente que lo aprecie, pues, ¿no? El libro, un segundito, ahí voy. Bueno. Ahí ya se está viendo, me imagino. Ya se está viendo. Solamente déjame atender, aquí alguien tiene un problema con la producción, con la transmisión, pero solo es un mensaje. Así que, Facebook user, I think it's in your side. No one else is saying the same or something similar. So I'm sorry. Check on your connection. Vamos, porque ahora sí viene. Esta es la portada del libro. Se me olvidaba decir que esto lo hicimos como parte del, como el inicio del programa editorial de la red de estudio de Son Jarocho, que tenemos un,
un grupo en Facebook en que hay gente pues intercambiando cosas, intercambiando información, libros, etcétera. Entonces, ahí la red me ayudó mucho porque había muchos de los involucrados directamente en el libro que están ahí en la red, y entonces pues podía yo consultar algunas cosas, pedirles información. A veces pues en estas fechas se complicaba mucho el flujo de información, pero afortunadamente se pudo. Esta es la portada, un librito como cualquier otro, ¿no? Es la portada interna. Tiene un copyright, es importante, de que se llama Creative Commons, que es básicamente el permiso de reproducirlo para quien quiera. O sea, ustedes lo agarran y lo pueden reproducir, enviárselo a quien quieran. Lo único que les pedimos es que no lo modifiquen, así como está, ¿no? Pero de ahí en fuera, ahorita que vean dónde lo pueden bajar, se lo pueden regalar a su abuela, a su suegra, a quien quieran, total. Y por ejemplo, yo doy clases en una universidad, un ensamble de Son Jarocho, Occidental College, y si yo se lo paso a mis estudiantes, estoy bien. De hecho, para eso es esta es un poco una versión del copyright, pero abierta, pues, ¿no? Se pone aquí en la página legal y quiere decir que, pues, distribúyelo, pues, puede ser copiado y distribuido libremente, nada más que no se modifique. O que lo vendas, obviamente. Que usen con fines comerciales. ¡Órale, exacto, venga! Otra entonces, cosa buena. Entonces, bueno, aquí hay un índice, una pequeña introducción hablando precisamente de cómo fue que está organizado, cómo lo hicimos, etcétera, qué estructura tiene cada una de las entradas. Agradecimientos a un montón de gente que ya no me dio tiempo, pero pues le tuve que dar el agradecimiento a la Universidad del Sur California, porque ahí fue cuando estuve con ellos, cuando me dio el tiempo, y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de acá de México, que fueron los que me dieron chance de estar allá, ¿no? Y luego ya viene la hay una página por disco en el cual pues están los datos acá arriba de la orquesta, el nombre del disco, la compañía, y en caso de que no sea un CD, que es la mayoría, los que no son CD, ponemos ahí una descripción, ¿no? Este es un disco sencillo de 10 pulgadas, de 78 revoluciones por minuto. Es La Bamba, que estuvo grabado originalmente entre el 46 y el 47 por una orquesta de don Manuel Acuña, que fue la que oímos al principio. Pero si quieren saber cómo se oye y no se perdieron, para eso está esto. Una de dos, con su teléfono pueden tomar el código QR, o si están en su computadora, simplemente le apachurran y le dan permitir y pasa a esta donde lo pueden oír. Ahí está lo que oímos al principio, una bamba, pues bueno, de la época, no se tenían muchas cosas, pero regresando al libro, la mayoría, y eso sí, afortunadamente, es muy, muy localizable a través de Spotify. Spotify nos ha hecho el favor de poner a disponibilidad de la música de todos. Hay algunos otros que no. Por ejemplo, es un grupo de los 60s que se llamaba Los Alacranes, que participaba un cantante bastante famoso que se llamaba Chonky. Bueno, le decían Chonky, se llamaba Ramón Sánchez. No. Él estuvo San Diego. En Los Alacranes, sí, de San Diego. Lo que te decía de Sergio Alonso Checo, que hizo este fandango de media noche, lo interesante es ver con quiénes participó y quiénes estuvieron ahí para darle ese tono jarocho, pues, ¿no? Uh-huh. Claro, no se queden con las ganas, le apachuran, le dan clic aquí y aparece Spotify con el fandango de medianoche, ¿no? Y lo pueden oír. Ese es algo que quise. Bueno, los dejo oír tantito. Ahora sí que es probete, perdón. Sí, no. Entonces, la idea es que si ven un disco que pues, se les da curiosidad, etcétera, lo pueden oír casi inmediatamente. Hay solo unos poquitos ejemplos en que no hay una versión digital, en que pues no pusimos nada. Ojalá que los que hayan ya producido ese disco antes
o esos discos, hay un cassette todavía por ahí bastante bueno, que les dieran ganas de publicarlo En una pues, plataforma. Porque, pues ya es, ni modo, ese es lo que nos perfila el futuro, ¿no? Ya es la manera de distribuir la música. Claro, lo pueden hacer, digamos, for profit o gratis, como ustedes quieran. Cada quien decidirá qué hace con su música, pero lo importante es que esté accesible, que se pueda compartir, ¿no? Aquí está doña Susana Vaca. Y así me fui, hay unas joyitas, por ejemplo, este es Carlos Barradas, que grabó con un chicano que se llama Steve Delgado en Chicago, y grabaron eso que se llama The Sound of Veracruz. Uh-huh. Y hay aquí está lo de Harry Belafonte que tú pusiste hace rato, en dos versiones, una que grabó en estudio y la otra que grabó en vivo en el Carnegie Hall. Y así nos vamos, hay mucho, pues están obviamente las cafeteras, creo que este grupo medio lo conocen, ¿no? Ah. Que por ejemplo no encontré Constelación de los Sonidos Digital, entonces ahí te lo dejo de tarea. No, por eso yo levanté el dedo, digo, yo tengo dos que no he subido. Entonces, pero ojalá que pues esto sirva como de acicate, ¿no? Sí. Están Caña Dulce y Caña Brava, que es un grupo mexicano, pero está entre las integrantes Ana Aris Méndez, que es la, le llaman Ana la Tejana, ¿no? Uh-huh. Cascada de Flores, que tampoco es un grupo jarocho, pero siempre tiene sus acercamientos al son jarocho, otro por ahí que tampoco está subido en las digitales, pero que lo pueden adquirir si le escriben a César. Sensontles, que él Sensontles sí tiene una discografía bastante nutridita en el son jarocho, que yo creo que son los que más discos tienen aquí en la Cojolites, por la presencia básicamente de Jacob Hernández, que es el que ha sido la presencia chicana, bueno, en los Cojolites. Y por ejemplo, en la producción Greg Landau, aquí te enfocaste más en los músicos, las músicas. Sí. Sí, eso sí lo digamos, fue una decisión que tomé muy al principio, en el sentido de que es músicos, ¿no? Sí, porque hay producciones, por ejemplo, hay una producción que hizo el Smithsonian de los hermanos Ochoa, pero los tres son veracruzanos, pues, y no fue una producción para Estados Unidos. Exacto, sí, o sea, y no hubo músicos que cuando menos estuvieran en la escena de los Estados Unidos, ¿no? Chicanos son, que tiene por ahí unas cosas interesantes. Y así se va, o sea, David Wax, con el David Wax Museum, que también tiene, a veces nada más en un disco tiene una que parece jarocha, pero pues ahí está, ¿no? Algunas nuevas versiones, Lila Downs, el grupo Estanzuela con Paul Livingston en la cítara. Ah, acabo de hablar con él. Don Andrés Flores, que lo tenga Dios en su santa gloria, pero que afortunadamente nos dejó este legado, aparte de lo otro que hizo en México, esto que hizo con los hijos de José. Y así, o sea, hay unas cosas que yo ni me interesa. Este es un grupo que se llama Francisco y Madero, que hizo un disco que se llama Chicanos Falsos, que hace... Déjame ver esto. Hombre, es que esto es un... Se llama Surf Fronterizo, que de repente me lo encontré y suena a jarocho y tiene algunas referencias, pues. A ver. Bueno, no quiero que perdamos el ritmo, pero ahí quedó. No, óiganlo, vale. Hay cosas de todo, de chile, de dulce y de manteca. Hay cosas que Fuga. El grupo que desgraciadamente de ellos no pude conseguir más material, conozco el material auditivo, pues, pero no tengo más darnos sus discos, nada. Hay que contactar a Hugo, hay que contactar a Federico Lico, igual él puede ayudarnos. En muchos casos, por ejemplo, por ahí anda el grupo bueno, ahorita llegamos allá, está Francisco González con las dos producciones que le conozco en solitario, ¿no? Ajá. Los hermanos Herrera, por allá andaba ya que nos saludamos. Lo que tienen de son jarocho, los Moraza y los otros Herrera, Patricio, esto que produjo en los Estados Unidos con Gabriel Tenorio, ¿no? Sí. Icuri, digo,
Realmente a mí me da muchísimo gusto que haya toda esta presencia jarocha de todos los niveles, ¿no? Aquí está Ana Arizméndez en este colectivo fandanguero, el conjunto Jardín, que obviamente también forma parte de la escena de Los Ángeles. De Los Ángeles, ¿no? Este, por ejemplo, se me hizo interesante. Es una violinista irlandesa que se llama Catherine John, que hizo esto que se llama Fandango Brag, que es un álbum de fusión irlandesa mexicana. Se me hizo bastante interesante. Nada más pone dos cosas jarochas, los demás son otros tipos de música, pero sería interesante que le pararan el ojo. Aquí está el parche. Ahí está. Steve Jordan, acordeonista, pero pues que le hizo coqueteros al son jarocho. Maya, Júpiter, obviamente, las leoneras y bozarronas, en un disco que produjeron ellas cuatro solas. Ellas, aquí no, por ejemplo, no pude poner qué instrumentos, porque me decían que se cambiaban ahí. Una vez tocaban la jarana, el otro el requinto, la otra la leona, y así se hicieron todo el disco y lo hicieron. A mí me gusta mucho. Son lo multiinstrumentistas. Exacto, y además cuatro mujeres, bueno, cuatro mujeronas, pues, ¿no? O sea, a los que conocemos. No hay desperdicio. Y bueno, viene el capítulo de los lobos, que pues los lobos también, ahora sí que se les cocina aparte, ¿no? Uh-huh. Porque pues tienen su trayectoria en general y su componente jarocho, que siempre ha estado ahí, pues formando parte de este disco que hicieron con Lalo Guerrero, que me gusta mucho, ¿no? Sí. Y no lo conocía, por ejemplo, también me lo encontré así por que tocan una rama bastante interesante los lobos. Bastante. Sí, órale, ¿no? Es un disco de música navideña y abren con la rama, que eso nada más me dio gusto, pues, ¿no? Y así, luego esos discos los hacen como para regalar a una compañía, dice, a ver, venga. Pues yo creo que sí, ¿no? Porque es un, no sé quién lo haya editado, Reno Entertainment Company, que es más o menos conocida, ¿no? Ha hecho en otros géneros, pues. Sí. Mitote, por ejemplo, sí, le tengo que agradecer a Alex Chávez. Yo nada más sabía que existían y fue él el que me dio como que todos los datos. También Alexandro me dio otros datos, ¿no? De quiénes estaban, quiénes tocaban, etcétera. Que también tiene sus cosas jarochas, entre otras, ¿no? Entonces, así, bueno, obviamente Mono Blanco con las incursiones. Por ejemplo, aquí en está Willy Ludwig, ¿no? Que es el... Ajá. En este no se diga, pues, está toda la sí, toda la gente de los Ensontles con Eugene Rodríguez a la cabeza. Una cantidad de músicos de la bahía. El fandango en el muro, Olmeca. Realmente a mí me dio mucho gusto, me dio trabajo, pues, pero me dio mucho gusto constatar, aquí está, este es el primer disco que desgraciadamente no se puede conseguir en ningún lado. Yo, por azares del destino, me cayó el disco en físico y ese es el que tengo. Pero sí sería interesante que alguien lo subiera, ¿no? No sé si todavía Bobby Chagoya le interese de esas cosas, pero luego hay gente como que lo hace de forma pirata ahí en el YouTube, ¿no? Sí. Bueno, pues... Se agradece. Todo es mejor, ¿no? Sí. Que se pueda oír, pues, ¿no? Sí, sí. Sí. Por ejemplo, es un disco que hizo también cultural. Está el chayote ahí, pero los otros músicos venían de otros lados de los Estados Unidos. Había gente de Los Ángeles, uno de ellos creo que vivía en Chicago o alguna cosa así, y se juntaron para hacer este disco, que a pesar de ser, digamos, todos mexicanos, fue una producción realmente que tenía participación. Y bueno, viene Quetzal. Ya de músicos migrantes, ¿no? Exacto, sí. Quetzal, que bueno, también tiene su capítulo importante en esto, que a mí me dio gusto constatar que de un cascabel así casi solitario en su primer disco, la presencia jarocha fue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Se adueñó casi de los discos, ¿no? De los últimos dos son así muy, muy jarochos. Muy, sí. Este del de los puentes sonoros, pues está toda la banda ahí. Ese sí.
Y bueno, ahí está. Hay Radio Jarocho, que por cierto los voy a ir a saludar allá a Nueva York. Ragazón con Paul Livingston, mi querida Laura, que también ha hecho varios colaboraciones internacionales. Relicario, que tiene ahí unas dos, tres cositas. Rosal Rodríguez me dio estas cosas que realmente no hubiera podido conseguir en ningún otro lado, porque es música para obras de teatro que él hizo y que puso un par de cosas ahí. El problema es que no están disponibles. Ojalá que Russell se compadeciera de nosotros y pusiera aunque sea algunos pedacitos por ahí, ¿no? Ahí está el llamado. Exacto. Entonces, a ver si... También sabía que fue el antecedente del Conjunto Jardín, que era un grupo de música latinoamericana en general, pero que siempre incluía algo de son jarocho, ¿no? Y luego varios, ¿no? Uno, dos, tres, Andrés, que tienes cositas. Creo que vive en Nueva York, que también son como cantautores que tienen sus Sistema Bomb, que ya me imagino que lo conocen. Y así, digo, hay el libro tiene 224 páginas que van hablando de todo. Hay una sección de discos colectivos, ¿no? Ahí luego hay cosas así muy extrañas que uno nunca hubiera pensado que se produjeron, como que fue un disco de músicos chicanos apoyando a la educación musical en Los Ángeles, ¿no? Y obviamente los Lobos, pues como que colaboraron ahí con la Iguana, y hay otros, ¿no? De la Fundación Durfee, que tú debes de conocer, etcétera. Hay mucho. Y cierra el libro un índice de nombres, ¿no? Que me hacía importantísimo, ¿no? O sea, de repente, pues Maya Fernández de allá de Chicago, sabemos que está en la página 113, 118, y de la 166 a la 168, ahí es donde está ella presente, ¿no? Y ahí, pues, mucha gente, José Gutiérrez, que es el Chayote, ¿no? Alexandro Hernández está en cuatro producciones, y así, qué bien. Por ejemplo, se nota mucho la presencia de Marta en muchas, ¿no? Ajá. Marta González ha participado en mucho, qué bueno, pues, y aquí sí, es donde sí, nos vamos, damos cuenta quién está haciendo qué cosas, ¿no? Ajá. Entonces, y al final hay un índice de sones y composiciones que suenan a jarocho, y nos damos también cuenta, por ejemplo, que la bruja y muchas versiones, ¿no? La bamba, pues también, ¿no? Están todas esas, el coco, hay bestsellers, hay otras que no tanto. La Iguana, por ejemplo, aquí hay muchas, ¿no? Sí. Entonces, sí. Pero es interesante. Todas las versiones del Zapateado, del Toro Sacamandú, sí, o del Siquisirí, por ejemplo, ¿no? Claro. Y eso es la gran ventaja de esto que estamos haciendo, pues de chile, de dulce y de manteca, en el buen plan, en el mejor de los planes, ¿no? Oye. O sea, no, y super, por todos lados, ¿no? Súper actualizada, ¿no? Porque tienes lo que salió apenas hace un mes. Pues espero. No, y además, pues ahora sí, también el llamado a los que han producido o piensan producir, pues nada más avísenme, pues, ¿no? Cuando produzcan algo. Porque vas a estar reeditando. Planeas sí, darle. La idea, y por eso me interesó mucho. Primero, el asunto digital ahora nos permite cosas como esta, ¿no? De que pues haces la recopilación, pero la gente puede oír inmediatamente. O sea, le da el código QR con su teléfono, le da un clic en su computadora y en 3 segundos ya estás oyendo si algo te interesó, que eso es importantísimo, que no se puede dar en un libro. Lo soslayamos porque en la versión impresa está el QR, que entonces si estás leyendo el libro impreso y lo tienes en la mano, puedes agarrar tu teléfono y darle al QR y oírlo en tu teléfono, ¿no? Que esa es una de las linduras de lo digital en estos tiempos, ¿no? Sí. Pero también nos permite, que yo espero poderlo hacer cada par de años, reeditarlo con lo nuevo o con lo que nos haya faltado, ¿no? Y ahorita ya me lanzaron dos
Ya me lanzó Beto. Ahorita lo leemos. Exacto, sí. A ver, viene la pregunta que nos hicieron hace ratito y dije, a ver, espérense, no se calienten, garnachas, que había que enterarse primero de qué se trataba para si les interesa. Dinos, Rafael. Sí, bueno, el libro va a ser de distribución libre, de la versión digital. Vamos a poner el enlace pues en la red de estudios de Son Jarocho, en mi página, en mi muro. Te voy a pasar la liga para que la pongas en tus redes, y con la libertad que les pediría a todo el mundo de que la reboten y la etiqueten y la compartan todo lo que puedan, porque es precisamente para que la gente lo tenga gratis, o sea, sin ningún costo, ¿no? O sea, va a haber un enlace en el cual lo van a poder bajar, y si ya lo bajaron y ustedes lo quieren distribuir de otra manera, está totalmente libre. Yo no tengo, al contrario, me interesa mucho que se distribuya, ¿no? Wow. Lo único que les pedimos es que no lo modifiquen, ¿no? Y que no lo vayan a vender, tampoco sean gachos. No. Sí. Pero si lo quieren impreso, entonces sí, pues ahí sí, pues cuesta, pues, porque hay que, y lo pueden conseguir en Amazon. Voy a compartir tantito en mi pantalla, ¿sí? para que la podamos, para que podamos ver. Voy. Aquí ya tenía abierta la discografía General Son Jarocho. Ahí va. Ese precio que ustedes ven ahí es con el envío hasta México. En Estados Unidos es todavía más, es más barato. No, creo que casi no tiene envío. Debe andar un poco como en $10, que es la menor cantidad que le pude poner para poderlo ofrecer en Amazon. Pero esto es por si lo quieren impreso, ¿no? Yo sé que hay mucha gente que todavía le gusta, pueden leerlo en papel, ¿no? Sí. Aquí está, si lo quieren ver cómo está. O sea, ¿desde Amazon pueden ver todo el libro o solo el...? No, en Amazon nada más siempre pone unas cuantas páginas. Unas cuantas páginas, sí, como ejemplo, ¿no? Pero de todos modos, si lo quieren ver, pues simplemente lo descargan de los sitios en los que va a estar disponible, pues a partir de hoy en la... Pues ya que terminemos esta sesión y ya lo van a poder pues disfrutar, consumir, no sé cómo llamarlo, pero la idea es que, y además los invito a que le piquen los enlaces. Eso es lo que realmente importa en un disco, en un libro como este, pues, ¿no? Sí, es como quien hace su playlist en Spotify o algo de eso, pero ahora este es en versión libro. Es un playlist de el Son Jarocho, ¿no? Las producciones de Son Jarocho en Estados Unidos. Bueno, que el título es Discografía General del Son Jarocho en Estados Unidos. Ese es básicamente el playlist que nos ofrece Rafael Figueroa. Pues ya escucharon, ¿eh? Yo no sé si se hacen del rogar o quieren hacer como que no, yo ya lo conocía y le falta algo que yo conocí, escuché, pero no sé, no me acuerdo cómo se llama. Ahí mandan saludos. Y hay una pregunta que, a ver, dice, el libro sobre mi tío Omar. ya te vienen a riar. Oigan, aquí no se viene. Estamos. Dice, ya está, nada más que... Okay. La editorial, que es la universidad es University Texas Press, es la que lo va a editar, ya lo tiene completito, ya está hecho, nada más que pues las editoriales se toman su tiempo y bueno, ni modo, pues, pero yo espero que por ahí de la primavera del año que viene ya está, lo vamos a sacar, y después lo vamos a hacer al español, que se tuvo que escribir en inglés porque... Ah. Dos tercios de los integrantes son de escritura hispana, ¿no? Perdón, escritura inglesa, o sea que se mueven más por la pluma en inglés, entonces. Se fue en inglés. Y mira, aquí la pregunta justo llega respecto a este libro de la discografía general del Son Jarocho en los Estados Unidos. Dice, ¿do you have the book in English? No, pero es muy facilito, o sea, no es muy complicado, la mayoría del... O sea, lo más complicado son los nombres de los instrumentos, que pues se sabe pues qué es qué, ¿no? Si en vez de guitar dice guitarra, pues ya
No, no arpa, creo que seas de más. Harp. Harp, esto, todos son muy parecidos. Nada que una consulta en un diccionario en un minuto lo pueda resolver. O sea, realmente no tiene problema el si ustedes son anglohablantes y le quieren entrar, de todos modos lo van a poder disfrutar, pues, ¿no? Sí, porque no tiene, bueno, tienes unos textos, sí, Si tiene un de texto al inicio. principio, como unas dos, tres cuartillas, que pues sí, a lo mejor, pues pásenlo ahí al Google Sí, no, Translate digo que no hagan que se tire otra producción. Y aquí también pregunta ese usuario en Facebook, dice, ¿cómo es que le fue posible realizar esta gran producción? ¿Hubo alguna beca o institución que lo financiara? Sí, la Universidad del Sur de California, USC, me junto con el CONACYT en México, me dieron una beca conjunta. Estuve por allá por Los Ángeles pues un año, ¿no? Que me sirvió para terminar el libro de la historia del son jarocho en Estados Unidos, que ahí viene también, ahí se los prometo para cuando pueda. Pero esta discografía fue como un subproducto de esa estancia, ¿no? Porque pues sí, tuve que empezar a juntar los discos de la gente que yo conocía, de la gente que me hablaban, de la gente que me... Entonces los empecé a juntar y al final me di cuenta que había o sea, se juntó algo sabrosón, ¿no? Consistente. Y entonces pues ya el último año, aprovechando el encierro, pues me puse a completar lo más que pude. Y pues espero que para la otra edición lo hagamos más grandote, ¿no? Tanto de producciones nuevas como de producciones anteriores. No, si andas desbocado. Y mira, aquí Gloxenpiel dice, claro, la Refit. traducción de requinto es refift. Por favor, ¿qué quieren? Y Touchly dice, ¿qué Mario? Ah, Mario Barradas, estamos hablando de Mario Barradas, que fue el arpista, digamos, del conjunto Medellín. Esas figuras del arpa que usted oye en todos los grupos jarochos de blanco, que cuando tocan la bamba, son creación de Mario Barradas. O sea, él las puso por primera vez en un disco, y a partir de ahí, cientos, si no es que miles, de arpistas jarochos han tocado sus figuras una y otra vez, porque pues él fue el que las puso ahí. Mario, una figura bastante importante en el desarrollo, porque además era como la bisagra entre el son jarocho tradicional, porque él aprendió en su tierra, en su pueblo, pues a la usanza antigua, pero pues también participó en el son jarocho desde la Ciudad de Boom. México. Y entonces fue realmente una figura muy importante. Ojalá que ya Bueno, podamos sacar pronto el libro. vamos a saber más de Don Mario Barradas pronto. ¡Wow! De enhorabuena, felicidades. Sí, ahí está. Ahí está ya presentado. Ahorita ahí les puse justo al conjunto Medellín para. Ariles y más ariles, ariles voy pregonando. Mi madre me dio la vida y otra me la está quitando. Ariles y más ariles, ariles del Que Carrizal. sepan de qué se les habla. Oye. Te puedo pasar el enlace y lo pones para los que lo quieran de Sí. una vez. Sí. De hecho, la gente que todavía nos está acompañando, para que se les facilite la vida, no les dé ansiedad, yo voy a editar la publicación de este video y ahí voy a poner el enlace. Yo creo que si lo pongo en los comentarios aquí, ahorita no va a pasar bien, pero bueno, el Raquel. enlace va a estar. También va a estar, ya nos dijo el doctor Rafael Figueroa Hernández, quien compiló este gran libro, que va a estar en la red de estudios, ¿no? En el La red grupo de estudios de Facebook. Son Jarocho, sí. En Facebook. Entonces pueden también irse a unir a este grupo y ahí van a encontrar sin duda el link para descargar el libro a través de la plataforma Dropbox. Es lo que estoy mirando, ya lo recibí. ¡Ajá! Calientito, viene calientito desde Coatepec, ¿no? Es el primer enlace que alguien va a realmente utilizar, aparte de... Déjamelo descargo porque ahí está, se está descargando. ¡Qué maravilla! Y bueno, voy a hacer el intento a ver si pasa. Se los pongo en los comentarios aquí. A ver si alguien lo puede ver. Si no, copiar, pegar. Aquí les está apareciendo en
Jarochelo Tu Medio, que también en este, en esta página de Facebook lo voy a poner. Y ya me dijo que se produjo un error. Entonces, y ahí está en el YouTube. Pero bueno, el link va a andar viajando y es lo que justamente Rafael desea, que el link ande por todos lados, que se lo pasen. Ese sí, como con toda la libertad, tenemos el Common, ¿cómo se llama? Common Copyright. Creative Commons se llama. Creative Commons. Así que está usted libre de... Igual y no le sabe igual. La gente si le pones ahí como que no lo distribuyan, entonces como que corre un poquito más, ¿no? La piratería nos... Como que hay algo ahí que... No, pero en serio, pues muchas gracias. Rafael, no sé si algo más se nos está escapando en esta No, pues seguimos en esto. Yo me da mucho gusto esta comunidad que hemos creado alrededor del Son Jarocho, ¿no? Que realmente así como una gran familia, con sus asegúnes a veces, sí, eso nadie nos va a negar, pero pues estamos en esto juntos y pues más vale que rememos. Vamos en el mismo barco, más vale que rememos para el mismo lado, ¿no? ¡Epa! Sí, y hay que madurar y superarlos, ¿no? No hay que irse... A fin de cuentas, pues, ¿qué es esto, no? O sea, no es la herencia de la abuela, no son los terrenos de la abuela. Lo podemos compartir libremente todos, que eso es bueno. Sí, y claro, yo creo que todos... Yo no he conocido a alguien que ande en este medio y quiera hacer algo por joder. No, todo el mundo como que quieren hacer algo por el bien y de repente, pues bueno, se incomoda por ahí. O hay alguien que no le gusta y susceptibilidades, pero bueno, habremos de superarlas. Yo sí hago esta invitación. Gracias, Rafael, también por hacer énfasis en esto, en que pues sí debemos de restaurar nuestras relaciones porque, como bien lo dices, estamos en el mismo barco. Así que, aquí están los agradecimientos. Sí, despídanse ustedes también porque les voy a dejar un son, a ver cuál, en dónde queda el mouse, ese lo voy a capturar y con el código QR yo les voy a despedir este programa, pero les agradeceremos también si ustedes mandan sus mensajitos de apoyo, de agradecimiento, de felicitación, lo que quieran, de propuestas, ¿no? De, hey, faltó aquel, faltó cuál. Sí, para eso saca el hijo uno al mundo. Así es, dice, hablando de hijo, dice, hijo del innovador músico jarocho, don Fayo Figueroa, director del Siquisirí y un grupo con grandes propuestas novedosas. Efectivamente. Dicen por ahí, así se llevan, ¿no? La pondremos en Afro Jarocha Radio. Ah, claro, pues también para la gente que tenemos podcast y radio, aquí tenemos ya un super apoyo, ¿no? Para programar. ¡Jojupa! Ya lo descargamos acá en casa. A eso. Bueno, dicen, enhorabuena, Rafael. Un abrazón de corazón, dice Beto Arcos. Un abrazote, Beto. Don Beto, también gran promotor de nuestra cultura, de nuestra música. De la música en general, pero a la veracruzana le tiene un cariño súper especial. Frida ahí cerquita del corazón. Come, muchas gracias, de qué gran trabajo. Bueno, ahí vamos a ir leyendo y vamos a ver qué dice el mouse. Lo que saque el ratón. Ya para, cabrón. Se fue hasta los agradecimientos. Ahí va. Vamos a ver. Ah, justo la rama. La de los lobos. Ah, adelante. A ver si tengo curiosidad por esa. Y limones, más linda es la Virgen que todas las flores. Naranjas y limas y limones, más linda es la Virgen que todas las flores. Ya llegó la rama y sus cantadores, vienen a esta casa un ramo de flores. Naranjas y limas y limones, más linda es la Virgen que todas las flores. Desde Veracruz venimos andando y al Señor Jesús venimos buscando. Naranjas y limas y limones, más linda es la Virgen. No me aguanté todo. sin querer hablar. Rafa, ahora sí.
Prometo, si no hay más que decir por el momento, compartamos el link mientras escuchamos esta versión de Los Lobos. Llegó Navidad, que ya ahí viene. Y ya está a la vuelta de la esquina. Y pues muchísimas gracias. Gracias a ti, que te vaya en esto. Seguiremos. Y enhorabuena, felicidades, gracias y que te vaya muy bien en Nueva York. ¿Qué vas para allá? Pues ya que, al frío. Oye, sí, va a estar frito. Tiene flow, dices. Sí, casi como burrito sabanero, ¿no? Anda ahí medio como burrito sabanero, buen camino. Venga, bueno, un abrazo, cuídate. Gracias. Primicia aquí. Abrazo a todos. Gracias. Primicia en Jarochelo, tu medio. Vámonos. Se va la rama muy agradecida, porque en esta casa fue bien recibida. Naranjas y limas, limas y limones, más linda la virgen que todas las flores. Ya nos despedimos porque ya nos vamos, yo y mis compañeros dan gracias y vamos. Naranjas y limas, limas y limones, más linda la virgen que todas las flores.